Amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos al encuentro que constantemente tenemos con la palabra. Vamos a ir a una cita que nos tiene llenos de gozo en todo momento y en todo lugar y circunstancia. Dice la Escritura: Él da fuerzas al fatigado, profeta Isaías, profeta de esperanza, profeta de luz, profeta por medio del cual, a diferencia de otros, de Jeremías, de Ezequiel, habla al pueblo para esperanza. Le habla en medio de una situación en la cual ellos se encontraban sumidos a consecuencia de su pecado en los juicios de Dios. Asiria los habría de invadir. Todo el futuro de su historia estaba precisamente encerrado en esas palabras del profeta. Los reyes, al ver la situación que habría de venir, se depositaban enteramente en el Señor y bajo la voz de Dios, guiados por esa mano poderosa y esa voz de Dios, podían encontrar consuelo y esperanza para su vida de la misma manera que lo encontramos nosotros el día de hoy. Así es que, amados hermanos, unos en otras circunstancias, nosotros en otras diferentes, como decía nuestro hermano Pedro, aquellos que se encontraban expatriados en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, cuando entraron en diversas pruebas, tengan ustedes el consuelo y la esperanza que nos da la Escritura. ¿Por qué? Porque Él da fuerzas al fatigado. Isaías 40. Él da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos, aún los jóvenes se fatigan y se cansan. Es decir, aquellos que tienen fuerza, que tienen vida, que tienen en este caso la capacidad neuronal, muscular, fisiológica, biológica, sus competencias en el culmen de sus capacidades. Sin embargo, dice la palabra, aún los mancebos, aún ellos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan, vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. ¿Y qué es el esperar, sino el confiar, el depositarnos en Él? ¿Por qué? Porque así dice el Señor, y cuando nosotros continuamos leyendo una y otra porción de la Escritura, de ella no viene sino solamente el aliento, la fuerza y la esperanza. Así continuamos nosotros, y le dice el Señor: Yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra. No temas, porque yo te ayudaré. Y ahora sí, vamos al profeta Isaías, versículo 21 del capítulo 42, o 42-21, como gustemos proceder en el encuentro de la Escritura, 42-21. Ese va a ser el texto de inicio en cuanto a lo que vamos a presentar hoy delante de nuestro Dios. Título de nuestro encuentro hoy con la palabra: presenta su causa. Presenta tu causa, o presentad su causa, yéndonos a un idioma de español, de castellano. Leo del verso 20. Para que vean y entiendan, consideren y comprendan que la mano del Señor ha hecho esto. El antecedente en contexto usted lo puede revisar en casa. Nosotros, para el efecto, tomamos la parte correspondiente que nos lleva a la reflexión del día de hoy. Para que vean y entiendan, consideren y comprenden a una que la mano del Señor ha hecho esto. La mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Y después en el verso 21 nos hace la invitación: presenten su causa, dice el Señor. Presenta tu causa, dice el Señor. ¿Qué causa habremos de presentar delante de Él? Ellos, en su circunstancia particular, lo que les aquejaba. Nosotros, en nuestra circunstancia particular, lo que nos, en ocasiones, nos pesa, nos carga, nos oprime, nos deprime en ocasiones, nos lleva a un estado de inquietud, de ansiedad, de tristeza, de melancolía por las cosas que estamos viviendo, o en algunos otros casos, de enfermedad. En algunos otros casos, de situaciones de dolor difíciles de sobrellevar, sea en el cuerpo, sea en el alma, sea una quimioterapia que lacera, lastima tu cuerpo, sea un dolor infligido en el alma, en el corazón, que esos son los más difíciles de llevar. Dolor en el cuerpo se puede soportar, pero un dolor en el alma, una pérdida, algún dolor, alguna decepción, alguna situación que haya traspasado tu corazón,
En ocasiones es difícil, pero todo ello lo lleva el Señor. Y ese es el mensaje del profeta Isaías. Un mensaje que nos lleva a la luz y a la esperanza. ¿Por qué? Porque en uno y otro texto, en uno y otro texto, siempre la figura de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, el Mesías, emerge como la luz de esperanza, como la lámpara de Dios que alumbra a nuestro camino, que nos fortalece y que nos sostiene. Versículo 4 del profeta Isaías en el capítulo 42 dice: mi siervo no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Nos fijamos cómo el siervo de Dios, bajo la voluntad del Padre, bajo el poder del Espíritu Santo, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya llevado a cabo su propósito, hasta que haya establecido en la tierra la justicia. El mundo espera una justicia de paz, de tranquilidad. Nosotros, bajo el contexto del entendimiento de lo que es la verdadera justicia, la paz con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, estamos enteramente completos y resueltos en el entendimiento de que la justicia ha sido traída por medio de Él. Estamos en paz con Dios. Y a raíz de ese entendimiento es como nosotros podemos descansar. ¿Descansar en qué? En que ese siervo no descansó hasta que estableció la justicia. Después de aquí nos trasladamos a otro texto importante. Después de tomar el 42:21, presenta tu causa. ¿Qué causa habremos de presentar? El rey en aquel entonces presentó su causa. ¿Por qué? Porque había estado siendo invadido, pero el Señor le libró. Isaías capítulo 53, versículo 4. Y aquí, hermano, quiero y hermana, quiero detenerme en una promesa de Dios dada a aquel pueblo que fue en realidad para todos, en un presente para ellos y en un futuro para nosotros. Hablando del siervo sufriente, Isaías 53, verso 4, dice la Escritura: ciertamente, ciertamente. Y cuando nosotros decimos ciertamente, a esa palabra le imprimimos el implícito de la seguridad: ciertamente, lo voy a hacer, lo voy a hacer. El ciertamente es una seguridad. Cuando David enfrentó al filisteo, ciertamente él tenía la convicción, la certeza en su corazón de que él obtendría la victoria. Él ciertamente es la seguridad de lo que va a suceder. Ahora, ¿apoyados en quién? Un rey le dijo a otro: ¿te apoyas en Egipto? Una caña quebrada que traspasará tu mano. ¿En quién nos depositamos? ¿En quién confiamos? ¿En quién confió el rey del cual hemos mencionado esta semana para que pudiera descansar y decir: no pediré una señal al Señor? No la pediré. ¿Por qué? Porque sabía que Dios la daría. Y dio la señal más grande. Una virgen concebiría. Y efectivamente la virgen concibió. Y nosotros vimos a nuestro Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, admirable consejero, príncipe de paz, Dios poderoso, reposando sobre él la soberanía. Lo vimos. Ciertamente. El ciertamente es la seguridad. Pero ciertamente él qué. Ciertamente, dice la Escritura, él llevó nuestras enfermedades. El título que nos guía hoy es: presenta tu causa. Presentemos nuestra causa. ¿Qué vamos a presentar delante de él? Lo que nos aqueja, lo que nos aflige, lo que en ocasiones nos lleva al temor, pérdida del trabajo, situación de enfermedades, lo que sea, hermano, lo que sea, es presentado delante de Él. Y la Escritura dice: Él llevó nuestras enfermedades. Si nosotros nos trasladamos al original, en el hebreo, vamos a ver que solamente el hebreo tiene dos formas verbales. Después de todas sus conjugaciones y luego el arameo, todos 7, 11 conjugaciones, pael, todo lo que los lingüistas y gramáticos conocen en cuanto a esto. Pero el tiempo hebreo son dos formas, el perfecto y el imperfecto.
Perfecto es una acción concluida. Imperfecto, una acción no concluida que regularmente se traduce al futuro. No está concluida, se traslada a nuestro idioma en el futuro, pero aquí es un verbo perfecto. Algo que ya está concluido. Ya sucedió, una acción dada. Si un hebreo lo lee, él llevó nuestras enfermedades. O él lleva mis enfermedades. Es una acción concluida. Lo trasladamos al pasado, ¿por qué? Porque es una acción ya completada. No le falta nada, se completó. Es una obra que ya quedó ahí. Y el verbo está en ese sentido. Verbo perfecto. Él llevó nuestras enfermedades. Si nos trasladamos nosotros a otras posibles traducciones en cuanto a la originalidad, en cuanto al significado gramatical, no solamente llevó, se traduce, él aceptó, él admitió, él cargó, él levantó, él quitó, él sostuvo, él tomó. Él tomó, ¿quién? ¿Quién? Cristo nuestro Señor, el Cordero de Dios. Entra el profeta Isaías en el capítulo 53 y nos habla. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Y esta es una promesa que una y otra vez traemos a nuestra vida. ¿Por qué una y otra vez? Sobre todo ahora en el invierno, las enfermedades, los dolores, lo que padecemos. Pero cuando nosotros confiamos en esta palabra, que originalmente está llevada a que cargó nuestros dolores, cargó nuestros pecados, cargó todo, todo aquello que el enemigo vino a infringir por medio del pecado y entrar la muerte. La muerte trae el pecado, trae dolor, trae sufrimiento, trae guerra, trae todo eso la muerte. Pero Cristo es vida y Cristo trae paz y Cristo trae sanidad. Tenemos un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que da vida. Y la vida es la que observas en tus hijos, sobre todo en los pequeños, llenos de vida, llenos de fortaleza, llenos de alegría. Para ellos no hay presente ni futuro, ni pasado. Un pequeño no tiene presente ni futuro, sino lo que está viviendo. Bueno, digamos que tiene el presente. No distingue los tiempos verbales. Para él tú le dices, te voy a regalar una paleta. Y esa paleta ya está presente. Y en ocasiones el pasado lo vive como un presente. Siempre él está confiado en lo que vive, descansando en él. ¿Por qué? Porque sabe que otros cargan con sus necesidades. No se preocupa por el día del futuro. Sabe que su padre está ahí, que su madre le va a cuidar. No se preocupa. Él solamente vive cada día lo que tiene que vivir en la alegría de corazón. Ciertamente, versículo 4, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Ya cargó y sigue cargando con nuestros dolores. Ahora, ¿por qué decimos que presentamos nuestra causa? Nos trasladamos al último versículo del capítulo 53 de Isaías. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevando él el pecado de muchos, el pecado cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. E intercediendo por los transgresores, intercediendo. Cuando nosotros nos vamos a la primera epístola de Juan y vemos lo que dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre. Si nos vamos al original griego, vamos a encontrar que esa misma palabra es el paracletos, la misma que utiliza para el Espíritu Santo. Abogado, intercesor, consolador, es lo que significa. ¿Quién es nuestro intercesor? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. ¿Jesucristo qué? Jesucristo hombre. Porque ciertamente Él entiende, porque estuvo en un cuerpo semejante al de nosotros. Cargó lo que nosotros hoy estamos cargando. Y si Él cargó lo que nosotros hoy en estos momentos estamos cargando, y más allá de lo que nosotros estamos sufriendo, dolor, latigazos y el peso del pecado, tiene poder para liberar, tiene poder para sanar, tiene poder para levantar, tiene poder para sostener, tiene poder para tomar y levantar.
verbo de Isaías 53:9 en perfecto lo hace ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar nuestra causa. ¿Cuál es tu causa el día de hoy? ¿Cuál es la mía? Enfermedad, dolor, pena, aflicción, lo que sea. Él lo lleva, Él lo lleva. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Sencillamente confiar. O como dijo el profeta Daniel 9:18 de aquel libro, no presentamos nuestra oración confiados en nuestra propia justicia. Confiamos nuestra petición depositados en la multitud de tus misericordias. Así es que en este día, mis amados hermanos, yo quisiera ir a presentar la causa delante de Dios. ¿Qué causa? Nuestro hermano Jesús, nuestro hermano Hermelinda, nuestro hermano Ramón Velarde, nuestro hermano Luciano en recuperación, algunas familias en situación de difícil, algunos que perdieron a un ser querido, como nuestra hermana Elitzia, después de una situación complicada, que nosotros decimos, ya está con el Señor y nos gozamos, que su señora madre esté con el Señor, pero lo que queda, no solamente el Paracletos es un no solamente es un intercesor, es un consolador. En ocasiones no desaparecerá la enfermedad, pero tenemos el consuelo que Dios nos da de que está con nosotros y que probablemente un día amanezcamos mejor que el otro. ¿Consuelo de qué? De que habrá fortaleza. ¿Consuelo de que aquello cesará? ¿Consuelo de que arribaremos a la victoria? Así es que en esta mañana, sin más yo que decir, más que en base a lo que la Escritura nos dice, y en Isaías 42, verso 21, presenta tu causa. ¿Qué tienes que presentar, joven? ¿A quién quieres presentar delante de Dios? ¿A tu madre? ¿A tu padre? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tu hijo? ¿A tu madre en oración para que Dios la sostenga, te la conceda otro poco más de tiempo? ¿Que le dé la fortaleza para que siga estando contigo? ¿A tus hijos para que te los preste un poco más de tiempo? ¿Qué es lo que quieres presentar? ¿Tu dolor, tu aflicción? ¿Qué es lo que quieres presentar? Y eso delante de Dios hoy lo elevamos, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque Él carga con nuestros dolores, Él carga con nuestro pecado, Él carga con nuestra aflicción. Padre, unidos todos en oración, confiados, Señor, en tu misericordia y no en nuestra justicia, Señor, que es como trapo de inmundicia, venimos a presentar cada uno nuestra causa. Cerrando nuestros ojos, Señor, y abriéndolos de nuestro corazón, mirando hacia los cielos, de donde viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, Padre, presentamos nuestra causa por medio de aquel que puede hacer posible todas las cosas, por medio de Jesucristo nuestro Señor, en el auxilio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y si no sabemos, Señor, presentar nuestra causa, si no sabemos cómo interceder, dice la Escritura a través de tu apóstol Pablo, Señor, a los romanos, el Espíritu intercede, el Paracletos intercede por nosotros con gemidos indecibles, aun cuando no sabemos pedir como conviene, porque en ocasiones el dolor no nos hace ver ni lo que decimos ni lo que pedimos, Señor. Tu Espíritu sí sabe aún lo profundo de nuestro corazón y lo profundo de nuestra necesidad. Padre, en el nombre de Cristo yo alzo mis manos a ti, Señor, mis ojos hacia el cielo, para que se posen, Señor, sobre cada una de las oraciones, las peticiones que cada uno de los padres, madres están haciendo en este momento, que hacen los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Escucha tú desde los cielos y responde, Señor. Escucha tú desde los cielos, inclina tu oído y responde a la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Responde, Padre. Ante ti nos dirigimos, Señor. Ante ti, que eres el único que puede obrar más allá de lo que ningún otro ser es capaz de hacerlo. En el nombre de Cristo, Padre. En el nombre de Cristo. Presentada mi causa está. Presentada mi causa está. Y no es un deseo, Señor. Es una causa presentada ante aquel que está delante del Padre e intercede constantemente por nosotros, Jesucristo nuestro Señor, el siervo, el rey, el príncipe. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, causa presentada
y nosotros a la espera de lo que Dios ha de hacer. Pide una señal, le dijo el profeta a aquel rey. No pediré señal. ¿Y por qué no tentaré al Señor mi Dios? Y no la pidió y le vino la señal más grande. Así es que esperemos cosas maravillosas, hermosas de parte de nuestro Dios. Señor les bendiga, buenos días. Si Dios lo permite, si Dios quiere, con todo el favor de Dios, nos reunimos hoy por la tarde, último miércoles del año en el que estaremos juntos. Nuestro hermano Daniel Bo nos prometió unas galletitas muy ricas que hizo su hijo, unos polvorones. Amanda nos lleva el chocolate. Ahí pondré un calentoncito, así es que unidos más que por el calor que irradia un calentón, el calor de nuestros corazones, nos vemos allí en la noche, si Dios quiere. Dios los bendiga, un abrazo, que sigan bendecidos y esperemos lo que Dios habrá de hacer hoy y siempre. Amén.